Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Este es el primer cierre de talleres que hacemos desde la Casa de la Cultura de la Villa 31. Es para nosotros muy emocionante. Acá vivía alguien que se llamaba Adams Ledesma, el fundador del primer canal de televisión adentro de una villa, que es Mundo Villa TV, y el impulsor de los primeros talleres de periodismo que se hacen en las villas. Y bueno, finalmente logramos que una propuesta, con por supuesto el apoyo de la UBA y de muchos voluntarios, la Secretaría de Integración se interese en este espacio y que hoy estemos todos acá, no solo haciendo talleres de periodismo, de redes, de fotografía, de cine, sino también hay skate, danza, bueno, múltiples actividades. Como casi siempre pasa en los talleres de Mundo Villa, son talleres de periodismo, pero nosotros formamos grupos humanos. Y me pone orgulloso de pertenecer a Mundo Villa, a tener unos compañeros que nos apoyamos uno al otro, porque es eso Mundo Villa, es tirar para adelante. Verlo ustedes que están logrando esto, de tener una Casa de la Cultura acá en el barrio, es súper importante, y es súper importante que lo valoren y se acerquen para poder formar mucha más gente. Acá está el reflejo, acá están algunas de las imágenes que hicieron los chicos. Y bueno, esperando que sigan y que sigan mostrándonos cosas a través de sus ojos. Nada como ir juntos a la paz. Creo que este año fue muy complejo y como dijo Guido, fueron 3 o 4 años juntos. Pero que estemos hoy acá celebrando es porque hay un montón de gente detrás trabajando para que ustedes lo puedan disfrutar y que hoy sea una fiesta. Y me pone muy contenta ver a tanta gente acá con la que trabajamos durante tantos años y seguro que el año que viene vamos a vernos otra vez porque seguro que van a venir a participar de los otros talleres, me quiero imaginar, y vamos a hacer un festejo muchísimo más grande todavía.